Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos de nuevo a World War Z. Que de hoy en adelante, de cariño, le vamos a decir War Z, más facilito, más simple. Y bueno, estamos para seguir el segundo episodio, que habíamos hecho el primero, el capítulo anterior, hicimos descenso. Vamos a ir por el segundo, así que vamos a poner campaña cooperativo. Hoy agregaron una actualización y se ve que lo pusieron en línea privada, así que ya se puede hacer partidas privadas con amigos. Antes se podía en público, pero te rellenaba con... Si no completabas 4, te rellenaba con gente. Cualquiera que esté en línea, me imagino. Ahora pues, creo que puedes elegir... no sé si 4, sí o sí, o menos para empezar una partida. Estaría interesante probarlo después. Pero vamos a salir nosotros sin conexión. Vamos a Nueva York. Y vamos a Visión de Túnel. Vamos a darle. Tenemos el personaje, tenemos todo listo. Vamos a ver qué pasa hoy. Abrid las puertas del túnel. This can't be good. I don't trust this psycho. Roy! Roy, open up! Open the door, you twat! Roy! Bien, como ven, estamos en el tren, donde quedamos el capítulo anterior, que salimos de ese lugar en el tren. Ahora estamos en el tren, tenemos que bajarnos y aparentemente tenemos que ir a abrir la puerta para que el tren siga viaje. Así que esa será la misión del día. Vamos a darle. Well, it appears my associate on the other side of this door is either passed out drunk or deceased. We'll check it out. Stay okay. On the radio. We ain't alone. Una escopeta ahí. Cuidado con este. Es mejor correrse del camino de este porque... Es un tipo muy peligroso. O oh, este es el del gas. Vamos a esperar que se disipe un poquito el gas. Vamos si entramos por acá. Hay uno de esos que grita por ahí. Bueno, voy a activar ahí abajo. ¿Dónde está? Ah, ahí está. Está allá al fondo. Nah, ¿en serio este? Es un denso ese. Voy a matar al que grita porque es muy pesado. Trae a los... Trae a las hordas. Otro switch. Ok. We gotta move fast. Hay granadas acá, lo había visto. Phoebe, we cleared the second gate. Con
smarter than a sack of rotting entrails. Upa, me necesito. Bien. Let's go. Stay together. Oh, shit. I don't like this. We're completely exposed. Stevie, I think we're in the main hub. Balkum! Oh, my little hatchlings have reached the sea. There are two control rooms here. Use the one on the right. ¿Dónde está el que gruñe tan feo? Ah, ya abajo. Le pegas en la cabeza, muere, pero consume bastante munición. Fue uno de los que grita, ¿no? ¿Qué munición acá? No tenemos una fija. ¿Y eso por qué no explota? I got us an auto turret. Vamos si encontramos otro por ahí. Debería haber más. Acá hay una. Bien. Tenemos que activar eso. Y seguro que cuando lo activemos se va a podrir todo, así que... Vamos a agarrar munición. Vamos a ponerla acá. Y creo que ya está. Activamos. Tenemos la escopeta, tenemos el franco. Bien. Joder. ¿Murió? Ahora sí. Joder, cómo vienen allá arriba. Qué locura. Madre mía. Vamos a usar el franco. El tema es que un franco parece un lanzagranada. Listo, terminó la munición. Granada. Granada. Ah, este era mi compañero. Sorry. ¡Bum! Está por casi munición las fijas. Grenade is live.
Bien. Ahí viene el tren. Agarramos munición, agarramos esto, vamos a agarrar, vamos a recargar esto. No sé si conviene agarrar esta. Vamos a recargar la otra fija, aunque no creo que nos deje recargarla. No, mientras está con munición no nos deja recargar. ¿No puedo recargar? Ok. Acá tenemos otra. ¿Qué es esto? Carabina de caza. No. Bueno, vamos arriba. Esto es... una escopeta corta y... un revólver. No sé si la escopeta... Vamos a llevar el revólver para probarla, a ver qué onda con este revólver. Le va a hacer buen daño, me imagino. Pega. Ay, me agarra. ¡Mátenlo! A ver, son lentos para matar a un pinche bicho este. Desinfectando. Listo, desinfectado. Este. Un botiquín, vamos a curarnos. Bien. Perfecto, nos vamos. No está mal el revólver, ¿eh? Hace un poquito de daño. No gran cosa, pero funciona. Este me hace acordar una parte del Neo, el mapa ese que teníamos que activar los extractores eso de veneno que había en las cuevas. Sí, es bastante bueno el revólver, ¿eh? No es malo. Hace un buen daño. Munición. Perfecto. Cayeron los dos juntos. Bueno. Lleno de veneno acá. Tenemos que buscar la llave, ¿no? Sí. Uno está allá. Tiene la llave este. No way to move until we get that key.
Joder, casi. We're stuck here until we get the key. This guy doesn't have the key. Found the key. Por fin. Bueno, hay que bajar, ¿no? Segundo nivel, al nivel de abajo. Joder, cómo envenena esa cosa. Y este escupe. Bueno, vamos a bajar. No key here either. No, otra vez la llave. Ok. ¿Para dónde? We got no choice. We gotta go down. ¿En serio está abajo? Bueno. No se envenenaba, me iba a pegar acá, seguro. Pero. ¡Mujer! El zombie hacía body block. Voy a subir porque me voy a morir envenenado acá. Joder, baja la vida. Vamos a esperar un poquito. Tampoco tiene la llave este. Bien. Genial. Y la vida baja dos manos ahí. ¿Dónde está el otro? Ahí sí, al fondo está. Bueno, vamos, nos queda otra. Los zombies que están vivos molestan, nos dejan cruzar. A ver si llego. A ver si llego a subir antes de morirme. Sí, tengo bastante vida. Madre mía, media vida. Y se viene la horda. Joder, qué denso el que escupe. Bueno, yo subiría primero. Para empezar voy a subir a buscar munición. Después voy a bajar. No hay ningún hunter por acá. Sí, hay uno. Pesado. A la mierda. Ese que marca de rojo es una perk. Que me la dio. No la compré, me la dio sola. Es una, como, digamos, como una pasiva. Abajo de munición. Un botiquín también. No puedo llevarlo. Ah, me voy a curar ya que estoy. I'm good. No, el arma no. Bueno, vamos. Se cansa, tiene estamina, no sabía que tenía estamina. No choice but up.
a correr. Vámonos, vámonos, que hay mucha gente acá arriba. Creo que esta sería mejor que la pistola, inclusive, ¿eh? La escopeta esa es bastante buena, la cortita. Volver al tren, ¿no? Busco el camino al otro lado, dice. Ok, me empujaron. Utiliza el panel de control para abrir las puertas del túnel. Joder, hay gente que hay acá. Hay que ir allá al otro lado, ¿eh? Los zombies están atacando el tren, sí, pero... Yo no puedo hacer si los zombies atacan el tren, ¿no? Lo que hay que evitar que esos ataquen el tren. ¿No puedo bajar por acá? ¿Por dónde puedo bajarme? ¿Cómo llego allá? Los zombies están atacando el tren. Mátenme los zombies arriba, por favor, gracias. ¿Quién es el próximo?
Bien. Había más granadas por acá, sí. ¿Y ahora? El otro lado. Y ahora del otro lado, y así. ¿Está? Horda eliminada. Joder, pedazo de horda, ¿eh? Bien. Oh, the day of miracles has come. Well, thanks for the assistance, my darlings. I'll see you later. You can't leave us here. Son of a bitch. Si nos dejan, hijo de, qué pedazo de basura, ¿eh? Honestly, you Yanks have no sense of humor. Now hurry up and get on a bloody train. Ah, okay. Bien, victoria. Complicadita la última parte, ¿eh? Mucho, mucho zombie. Nivel 12. Nivel 13, bien. Antes, nivelitos. Desbloqueamos un perro nuevo, caza recompensas. Kioma. Quinoa era, ¿no? Kioma. Bien, subimos un nivel de la K. 250 puntitos. Perfecto. Bueno, gente, tenemos 376 puntos. Puedo comprar dos per con eso. Nada más, lo dejaremos por acá. Espero que hayan disfrutado de esta segunda parte del War Z. Y nada, seguiremos avanzando. Falta uno más para terminar la parte de Nueva York. Así que dentro de un par de días seguramente estaremos subiendo. Gracias a todos por ver el video y nos veremos a la siguiente. Chao, gente.